No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 20 de diciembre, feria privilegiada del Adviento, tercera semana, y el Evangelio que vamos a compartir se toma de San Lucas capítulo 1 del 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Seguimos en este Adviento y el anuncio de la encarnación del Hijo de Dios nos recuerda que no buscamos a tienta ni necesitamos esperar más tiempo a que Dios nos dirija su palabra, porque realmente Dios ha hablado, se ha manifestado, se ha revelado, se ha comunicado en la realidad de nuestra carne humana. No es un desconocido, pero espera ser acogido en su palabra revelada. Por tanto, el criterio de la encarnación del Hijo de Dios nos impulsa a poner en práctica la palabra escuchada. En otra expresión, que estamos llamados a encarnar la palabra en nuestro corazón, a realizarla en el compromiso activo y perseverante con las obras de justicia y de caridad, en la que se evidencia que la palabra es realmente fecunda y que nada es imposible para Dios cuando se trata del bien y la salvación de sus hijos. Es como si te dijera a ti directamente: aquí estoy yo, que soy tu padre, en la persona de mi hijo, de Jesús de Nazaret, el anunciado por el ángel Gabriel. Salgo a tu encuentro para hacer fecunda tu vida con su salvación y con su gracia. Por la fuerza del Espíritu Santo y el poder transformante de la palabra, vengo a tu presencia para renovar tu vida, para mostrarte que nada es imposible para Dios. Responde a mi palabra, déjate hacer por mi espíritu. Conoce cuánto soy capaz de hacer en una persona que no pone obstáculo a mi gracia. Oh Padre, tierno y misericordioso, gracias por la gran experiencia de libertad que me propones. Dejarme conducir por tu Espíritu Santo, sabiendo que Él sabe bien
lo que hace falta para mi vida sea fecunda por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y amén, que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.